Y yo pues no quise hasta que un día yo sufrí de colesterol alto y me dieron medicina, fui al doctor, me dieron medicina para el colesterol, pero lamentablemente mi colesterol seguía alto, pero me estaba dañando mi hígado. Entonces le llamo a Delmar y dice, bueno, tú estás enferma porque tú quieres, pero tú tienes la medicina, tú tienes la solución, perdón, la solución. Y fue ahí donde hicimos un protocolo y empecé a usar los aceites. No lo había hecho como negocio hasta empezar este año. Y bueno, yo les voy a hablar acerca de los aceites en este momento, darles una pequeña introducción de lo que son los aceites. Como todos sabemos, doTERRA significa regalo de la tierra. Muchas veces nos preguntamos, ay, ¿cuál no pasa mi slideshow? ¿Qué son los aceites esenciales? Bueno, los aceites esenciales son compuestos aromáticos naturales encontrados en las plantas, en las semillas, y son potentes, seguros y sin efectos secundarios. Ellos los encontramos, como dije, en las hojas, en las flores, en las cortezas, en las semillas, en los tallos y en las raíces. Aquí podemos ver en esta foto que está allí un acercamiento de lo que es una gota de aceite en una hoja de peppermint. Así es que. Y los aceites, como dije, son potentes, matan los virus y las bacterias. Los antibióticos no pueden penetrar las membranas celulares. Los aceites esenciales doTERRA pueden penetrar a la membrana celular y poder llegar a matar o a destruir lo que son los virus y bacterias. Una de las cosas que me llamó la atención a mí fue esto. ¿Qué tan rápido funcionan los aceites? Yo siempre me pregunté eso. Si yo, ¿qué tan rápido me puede funcionar un aceite esencial cuando me entra a mi cuerpo o cuando lo puedo oler o cuando lo puedo aplicar? Entonces yo vi, encontré esto en internet que dice que son 22 segundos las moléculas llegan al cerebro. Y demora 2 minutos en encontrar el torrente sanguíneo. 20 minutos en afectar cada célula de mi cuerpo. O sea que si yo consumo el aceite, en 20 minutos estará llegando a lo que yo necesito. Por ejemplo, si yo estoy lidiando con una bacteria o con un virus, me tomará 20 minutos para que pueda llegar y poder penetrar a la célula y poder destruir la bacteria o el virus. Entonces yo digo, wow, es impresionante. Como les dije, eso es lo que a mí me llamaba un poquito la atención en saber, por lo tanto necesitamos una continua repetición de las dosis de los aceites para no perder el efecto de ellos. Bueno, ya sabemos, son algunos destilados a vapor o extracción de prensado en frío. ¿Qué tan potentes son? Bueno, una gota de aceite esencial de menta es equivalente a 28 tazas de té, que yo creo que yo no me las tomaría. 28 tazas de té como que serían demasiado. Mas, sin embargo, una gota de menta yo me la tomo en la mañana, en la tarde, al mediodía, o sea, me simplifica mi vida. Bueno, ¿de dónde vienen los aceites? Son extraídos de 40 países en total y están en su hábitat natural, que eso es muy importante. doTERRA trabaja en conjunto con varios hospitales e instituciones haciendo estudios de los aceites esenciales. Como por ejemplo en Vanderbilt Universal Hospital, Colorado General Hospital, Hospital en Taiwán, en Japón, en Hospice Care. Y esto lo hacen para asegurarse
de que los aceites no tengan pesticidas, no tengan fragancias, no alcohol, no solventes y no rellenos químicos, ni nada por el estilo, al punto que lleguen a ser certificados de grados terapéuticos. Los podemos usar tópicamente en la piel, ya sea en nuestra espalda, en nuestros pies, en las partes de yo lo uso mucho en los sentidos, siento que por ahí llega más rápido a mi necesidad. Aromáticamente me gusta poner mucho el difusor. Me encanta poner el difusor. Mis hijos están, más que todo el pequeño, es el que está más, que le encanta el estar ayudándome a poner difusores en toda la casa. Me he convertido en amante a eso. Internamente, bueno, yo los consumo mucho. Me gusta el peppermint. Consumo también el hongar, especialmente nosotros vivimos en Seattle, en un clima que es muy fresco, y a raíz de esto, pues los cambios de clima nos producen como gripes, resfriados, y los utilizo internamente. Bueno, al usarlos internamente, solamente son estos aceites que traen esta viñeta que dice Supplements Fat. Eso significa de que nosotros los podemos tomar seguramente, pero yo les puedo contar una historia de mis hijos. Yo no estaba un día en casa y el mayor, bueno, tenía gripe y le pregunta al pequeño. El mayor tiene 21 años y el pequeño tiene 12. Pero el pequeño es el que está involucrado más conmigo en lo que son los aceites. Él busca, él averigua, él lee. Y muy interesado en eso. Entonces, un día le dice al hermano, agarra el azul y agarra el anaranjado. Y pone 6 gotas de cada uno. Él no le dijo el nombre, como niño. Se le escapó, no le dice el nombre, pero yo tenía el Balance y el Citrus Bliss ahí juntos. Entonces, él vio la viñeta, agarró una cápsula, le puso 6 gotas de cada uno, y se lo tomó. Cuando llegué a casa, le pregunto que cuál había tomado y me enseña y me había enseñado que había tomado Balance y el Citro Place. Y yo, bueno, Balance no se toma. Pero afortunadamente es Goterra y le dice mi hijo, el pequeño, le dice, bueno, brother, no te preocupes, no te va a pasar nada porque son Goterra. Así es que no importa. Algunas personas dicen que se los toman aunque no traigan esa etiqueta. Yo prefiero consumir los que traen la etiqueta. Bueno, yo les voy a hablar exactamente de lo que es. Son 3 aceites los que a mí me encantan, son mis favoritos. Uno de ellos es el melaleuca. El aceite esencial melaleuca doTERRA, también conocido como el árbol de té, está certificado puro de grado terapéutico, CPTG, para el uso humano. El melaleuca es originario de Australia y se ha utilizado por las propiedades limpiadoras y de efectos refrescantes para la piel. Es una destilación de vapor de las hojas. Hay pruebas que el aceite de melaleuca aplicado mata muchas bacterias, virus y hongos. Por lo tanto, no puede faltar, en nuestro botiquín. Es un, como le digo yo, es mi médico a la par. Me ayuda a muchas cosas, a muchas infecciones, a muchos, mata, lo principal es que mata virus y bacterias. Ok, y estas son algunas de las propiedades de las que tiene el aceite melaleuca. Ayuda a las infecciones, ayuda a los hongos en uñas y a las personas que también tienen hongos en la piel, gripes y resfriados,
muy buenísimo para cuando tienes una gripe, un resfriado. Ayuda a las cortaduras y heridas, ayuda a que esa cortadura sane pronto, a que no agarre infección y pueda, y restaura la piel. Ayuda al herpes y ayuda a la pañalitis. Al acné, para limpiar y purificar la piel. Apoya a tener un cutis saludable y rejuvenece la piel, muy importante para, bueno, a mí me encanta por esta razón. Ayuda también al eczema y otras condiciones de la irritación de las pieles. Ayuda a las verrugas. Aquí tengo, el melaleuca lo podemos utilizar interno, aromático y tópico. Es conocido como la limpieza y la pureza de la piel. Su aroma es fresco y no puedo ver lo demás. Como pueden ver, soy un poquito olvidada. Lo anoté todo, pero bien, tiene un aroma fresco. Esto es importante en el hogar, hacer una, si usted quiere hacer una mezcla aromática, es muy importante que lo tome en cuenta, es muy importante que lo tome en cuenta lo que en realidad, el aroma que tiene, pero sí es un aroma fresco. El aceite del árbol de té doTERRA, mucho más suave que el tradicional. Hay otros aceites en el mercado que son más fuertes. Para mí, este es el que me ha ayudado muchísimo. Bueno, yo lo utilizo para el cabello. Yo mezclo unas gotas en el champú para eso de la picazón. O también lo puedo aplicar directamente en mi cuero cabelludo. Yo lo que hago normalmente es que me pongo dos gotas de aceite de melaleuca en mi mano y me pongo unas tres o cuatro gotas de aceite de coco y yo lo fricciono y me hago masaje en mi cuero cabelludo para la caspa, porque yo he padecido mucho de este problema de la caspa, de la comezón. Y en este tiempo que estamos, yo trabajo en una escuela y los niños se han llenado de piojos. Entonces yo procuro por lo menos en la noche ponérmelo en la parte de acá, todo lo que es a la orilla de mi cabello y de mi cabeza, ponerme el melaleuca por lo menos 15 minutos antes de meterme a la ducha. Es saludable aplicarlo en la piel como una rutina diaria de limpieza, o aplicárselo en los pies, en las uñas, después de bañarse, nadar o ejercitarse. A mí me pasó algo hace como un año más o menos que yo fui al pedicure y mis uñas iban bien. Luego regresé del pedicure y pocos días después empecé a ver una mancha oscura en mi uña de mi dedo gordo y empecé a preocuparme por eso. Y voy viendo que cada vez la mancha iba creciendo más y la uña de la parte de en medio se me iba debilitando al punto de que se me rompió. Entonces me quedó la mitad de la uña dentro en la carne, la mitad en medio se me despegó de la carne y la otra mitad me quedó pegada y yo estaba súper preocupada. Fui al doctor y dice, no, bueno, lo único que te recomiendo es quitarte la uña, te la voy a arrancar. Pero si es hongo, el problema va a persistir. Entonces yo empecé a tomarme, yo no me tomaba 6 gotas de melaleuca, yo me tomaba 12 gotas de melaleuca porque estaba muy preocupada. Y cada vez yo podía, yo me ponía mis 2 gotas en la uña, en la uña. Hasta el cabo como de 2, 3 meses que la uña se me fue creciendo y me fue empujando eso y lo que me favoreció que la otra uña que me nació, ya me nació sana. Entonces, eso es algo que me encantó muchísimo porque yo estaba preocupada, yo no quería que me quitaran mi uña.
Entonces, yo acá tengo como en algunos casos que podemos utilizar la melaleuca en aplicaciones directas, aplicarlo sobre la zona afectada directamente, empleando el dedo o un algodón, y usted se lo puede poner en la zona donde usted lo necesita. Para inhalar, añada 2 gotas de melaleuca a un vaporizador o a una toalla con agua hirviendo. A veces es bueno, lo que me gustaba hacer porque yo tenía mucho acné. Entonces lo que yo hacía era que ponía el agua a hervir y le ponía 2 gotas porque es fuerte, entonces no le podía poner más de 1 o 2 gotas en el guacal o en un traste donde tú puedas acercar tu cara y que el vapor pueda entrar a tus poros y limpiar. Me ayuda mucho a sacar ese sebo de los poros. Ayuda mucho a quitarte esas barros, esas espinillas, especialmente que yo tengo teenagers. Les hago eso, pongo el agua a hervir, luego le pongo 1 o 2 gotas de melaleuca, los acerco y lo puedo poner, lo tapo con una toalla que ese vapor entre en la piel. Eso también ayuda mucho para las personas que tienen sinusitis. La sinusitis te limpia las fosas nasales increíblemente. Yo lo que hago es que también le puedes poner unos granitos de sal, de esa sal del Himalaya, muy buenísima también. Para la garganta, diluir de 3 a 6 gotas de melaleuca en medio vaso de agua tibia y hacer gárgaras de 3 a 4 veces al día, o según sea necesario. Este es para esa carraspera, cuando tú empiezas a sentir que las amígdalas te empiezan a doler o que te empieza a que amanecemos a veces que nos arde la garganta. Bueno, se puede hacer esto, se puede poner de 3 a 6 gotas en un vaso de agua, que no esté muy caliente el agua, sino que a que lo puedas soportar en tu garganta para que sea más fácil. Y puedes hacer gárgaras y las veces que sean necesarias y tomarlo también, por supuesto. Para el oído, para esos niños que a veces padecen de muchas infecciones en los oídos, muy importante, aplicar 2 gotas de melaleuca alrededor del oído adolorido. No ponerlo adentro del oído porque el oído, la membrana de adentro es como más sensible. Y es un poco fuerte para ella. Entonces, yo sugiero que mejor sea alrededor del oído. O algunas veces lo que se puede hacer también es que puedas poner 1 o 2 gotas de aceite con 1 o 2 gotas de coco y lo puedas poner en un taponcito con algodón. Eso se puede combinar fácilmente y lo puedes poner. Especialmente en los niños que padecen de eso, te ayuda al dolor y te ayuda en la infección. Para el herpes del labio, algunas personas padecen de herpes del labio. Bueno, aplicar directamente varias veces ahí donde tienen la quemadura o lo que sea, como el herpes, sale como unas bombitas de agua para que eso se les pueda secar. Y esto lo tienes que aplicar hasta que se calme el dolor o hasta que se desaparezca el herpes. Bueno, para el pecho, para esa tos que tienen a veces los niños o bueno, hasta uno de adulto que le da, bueno, a mí me daba mucho antes el bronquitis, agregar 10 gotas del aceite melaleuca en una olla con agua para hacer, o en un vaporizador, pero si no hay un vaporizador, es bueno y lo puedes hacer en una olla con agua que esté, como digo, que solo esté soltando el vapor, que no esté hirviendo porque es peligroso, entonces, pero que esté caliente a modo que esté soltando. Lo que ya dije, puedes cubrirlo y puedes ponerte dentro de la olla cerca, no adentro, porque te puedes quemar, pero sí cerca. Y ponerte una toalla encima. Eso lo puedes hacer de 2 veces al día o, bueno, en como sea necesario puedas hacerlo. Yo recomiendo a mis hijos cuando han tenido tos
que si lo hacen, yo procuro que aquí el clima es frío, que no salgan después de hacerse esto. Ya eso es personal. Bueno, yo les voy a compartir algunas recetas que yo he encontrado y unas que yo he usado para, en lo personal, algunas, y yo se las quiero compartir en este momento para que si ustedes puedan hacer uso de ellas. Bueno, una gota para masaje tonificante, eso te ayuda. Una gota de melaleuca, una gota de lavanda, una gota de peppermint y 6 gotas de aceite de coco. Y te puedes dar un masaje antes de bañarte o después del baño. Eso te ayuda a tonificar la piel, a que la piel se vea fresca y sana. Como ya les dije, está la temporada acá, no sé ahí donde ustedes están, pero yo estoy acá en Seattle. Y sale el calor un poquito y se ha levantado la peste de los piojos. Entonces, como les dije, me gusta aplicarlo y esta es una de las recetas que yo hago. Y son 6 gotas de melaleuca, 6 gotas de romero, 6 gotas de terrachón, de 6 a 10 gotas de coco. Y con esto puede masajear el cuero cabelludo. Se cubre la cabeza con un gorro plástico de esos que utilizamos para bañarnos nosotras las mujeres que no queremos mojarnos el cabello y dejar por 2 horas. Luego, después de las 2 horas, tú vienes y agarras un peine fino y empiezas a pasarle el peine fino a tu niño. Es un peine delgadito que lo venden en el supermercado y es especialmente para sacar piojos. Y al final, tú te lavas el cabello normalmente y luego al final puedes hacer un enjuague de vinagre de manzana de 10 cucharadas. Yo le hago en 1 litro de agua, yo pongo 10 cucharadas de agua y el vinagre te ayuda también a que el cabello esté saludable, sano, te crezca y sobre todo con brillo. Entonces, y evitas los piojos. Te aseguro que no hay liendres, no piojos, es muy importante. Entonces, yo voy a... tengo más recetas. Este es como para limpiar tu baño, el baño. Para esos baños que a veces se hace un moho negro o puedes utilizar 30 gotas de melaleuca, 10 gotas de menta, 2 tazas de agua. Y eso lo pones en una botella con rociador. Rociador le digo yo, es un spray. Usarlo como sea necesario. Lo que yo hago muchas veces es, aunque no haya moho, pero me gusta lavar mi bañera con eso. Me siento más seguro. Entonces tú la aplicas, lo dejas por 5 minutos. Yo a veces hasta le agrego un poquito del jabón concentrado de doTERRA, del hogar. Le pongo 1 o 2 cucharadas a esa cantidad de agua y lo rocío en mi bañera, en mi baño, en el vidrio. Te queda espectacular, te saca toda la grasa de lo que uno se lava con el jabón, te lo saca, te limpia y queda súper. Bueno, y para lavar el baño, en el caso yo le puse iba a lavar el baño, pero es realmente lavar la taza, el excusado. 10 gotas de melaleuca. Media taza de bicarbonato. 1 taza de vinagre blanco. Y eso lo mezcla en la bañera. Y lo dejas reposar por 5 minutos, luego lo restregas con un paste o con lo que tengas y le pones agua y listo, ya. Bueno, seguimos dando las recetas. Me encanta, se puede ver que me fascina lo que es el aceite de melaleuca. Para los hongos de los pies, serían 35 gotas de melaleuca, 10 gotas de lavanda,
40 gotas de aceite de coco, mezclar los aceites en una botella y aplicarlos después del baño o cuando sea necesario. Eso lo que va a hacer, la lavanda te ayuda a calmarte el dolor, a calmarte esa sensación de picazón, igual que el melaleuca. Entonces, para las chinches, a 15 gotas de melaleuca, 10 de peppermint, y todo eso se mezcla en un rociador y se puede usar inmediatamente. A causa de todas las cosas que están en nuestros hogares, como por ejemplo los ventiladores, los calentones, los perros, los gatos, no sé, yo tengo un perro, pero no, otras personas tienen otra clase de animales. A raíz de eso, muchas veces nuestro hogar está contaminado. Y es por eso de que yo utilizo mucho y recomiendo mucho usar los difusores para que podamos limpiar nuestro ambiente, nuestro alrededor, porque estamos tomándolo internamente, pero también necesitamos que nuestro ambiente, nuestro hogar esté limpio. Y bueno, yo lo recomiendo utilizar el difusor por lo menos unos 10, 15 minutos en la mañana, o en la noche, o a veces las dos veces al día. Bueno, yo quiero compartir esto. Este es un dedo de un señor que estaba renuente a usar los aceites. La primera foto que ven es exactamente 3 días después que el señor se voló su pedacito de carne de su dedo. Fue al médico y en el médico le dieron una sustancia que me dijo él que le dolía muchísimo cuando se la aplicaba. Le habían hablado de un injerto porque esta parte de acá que ustedes pueden ver, se la había cortado, se lo había rebanado toda la carnita de encima. Entonces, le habían hablado de un injerto, yo lo vi, andaba muy adolorido y me dice, yo no sé qué hacer, yo no quiero... Primeramente, no quiero gastar tanto en el hospital y pues, pero necesito mi dedo porque no puedo. Él toca guitarra y bueno, y trabaja también en el restaurante donde le sucedió eso. Bueno, le digo, si tú quieres, puedes probar los aceites. Y dice, bueno, estaba renuente, yo ya le había invitado, ya les había ofrecido y él me decía que no, que no y que no y que no. Pues ese día lo lavé con el jabón de hongar, su dedo. Luego utilicé 3 gotas de melaleuca, 2 gotas de lavanda y 2 gotas de incienso. Eso se lo estuvo poniendo él casi por 2 semanas. Y luego me manda una foto donde ya su dedo está completamente recuperado. El incienso le ayudó a regenerar las células de su piel. El melaleuca le ayudó a quitarle lo que era la infección, lo que eso negrito que tenía él ahí era pura, yo digo, carne mala, no sé, pero eso fue estupendo y yo muy satisfecha de haberle ayudado. Bueno, voy a hablar un poquitito, no mucho, de lo que es la lavanda. Pero en vista de que yo utilizo mucho el melaleuca en combinación con la lavanda. Y bueno, la lavanda, sus propiedades son para calmar, relajar, antihongos, carminativo, sedativo, y ayuda con las picaduras de los insectos, quemaduras y sobre todo para la ansiedad. El aceite de lavanda doTERRA es un aceite esencial obtenido por destilación de las espigas de la flor, ciertas especies de la lavanda. Es el aceite más popular de doTERRA. La lavanda ha sido apreciada por sus aromas inconfundibles y sus propiedades terapéuticas desde hace miles de años. Ha sido ampliamente utilizado y aceptada por sus cualidades calmantes, relajantes y para uso tópico, aromático y dietético. Ampliamente usado por sus, como dije ya, por sus
cualidades calmante, relajante y ayuda a tener un sueño pacífico. Ayuda a calmar sentimientos de ansiedad, de tensión, ayuda a calmar la irritación de la piel y nos ayuda a, sobre todo a mantener un nivel de estrés bueno para nuestro cuerpo. Es un anticoagulante, antidepresivo, analgésico, anticonvulsivo, antihongos, antihistamínico, antiinflamatorio, antiinfeccioso. Esa fue la razón por la que yo recomendé el melaleuca y la lavanda, porque los dos son antiinfecciosos. Si el señor estaba teniendo un problema de infección, eso le iba a ayudar mucho. También le recomendé tomárselo el melaleuca y la lavanda. Lo estuvo tomando por la noche. Es antipasmódico, antitumor, antioxidante, sedante y regenerativo también. Ayuda mucho al sistema nervioso. La lavanda tiene un olor calmante. Hace un excelente tónico para los nervios. Por lo tanto, es útil en el tratamiento de las migrañas, del dolor de cabeza, de la ansiedad, de la depresión, de la tensión nerviosa, del estrés y de todo aquello que sea emocional. El aroma es refrescante, elimina el agotamiento nervioso, la inquietud y aumenta la actividad mental. El sueño ayuda muchísimo al sueño. Por lo tanto, se recomienda para las personas, aquellas personas que no pueden dormir, que por alguna razón no consiguen dormir, se les recomienda mucho. De igual manera, es buenísimo para el cabello. Me encanta. El aceite de lavanda es útil para el cuidado del cabello, ya que puede ser muy eficaz sobre los piojos y los huevos de los piojos, o sea, las liendres. Tiene una inmunidad. El uso regular del aceite esencial de lavanda proporciona resistencia a las enfermedades virales, a todo aquello que da virus, a todo aquello que te produce, como por ejemplo la gripe, tú lo usas a menudo, te ayuda muchísimo, te hace inmune a muchas enfermedades. Para los trastornos respiratorios, el aceite de la lavanda se utiliza ampliamente para varios problemas respiratorios, incluyendo infecciones de la garganta, gripe, tos, resfriados, asma, congestión de los senos nasales, de la bronquitis, la tosferina. Se utiliza en forma de vapor o aplicarse en la piel, en el cuero cabelludo, en el pecho, en la espalda. También se añade en muchos vaporizadores. Como dije, puedes utilizarlo en combinación con el melaleuca para ayudarte a tener un sistema inmunológico más balanceado. El frankincense. No voy a hablar mucho del frankincense porque el frankincense sería otra clase, porque tiene demasiada, yo le digo, el aceite milagroso, el aceite regalado al Señor Jesús, un buen regalo que nos dejaron en la tierra. Así es que investigado y usado terapéuticamente en hospitales en Europa y en unas partes de América, estimula y eleva la mente, supera el estrés y la depresión. Eso ayuda muchísimo para una persona que tiene depresión con unas gotas de frankincense puestos en el difusor, ayuda bastante. Aplicar en la planta de los pies, de igual manera ayuda también al sistema inmunológico, aumentarlo para todos aquellos que hemos tenido un sistema inmunológico muy débil, que cualquier gripe, nadie en la casa tiene gripe más que solo uno, es el mejor aliado también. Para las migrañas, para la salud de la piel y las arrugas. Me encanta poner el aceite del frankincense, yo lo uso en mi cara, con un poquito de coco. Lo pongo antes de ponerme mi humectante, me pongo este aceite. Y bueno, los complementos que me han dado acerca de mi cara, pues ahí estamos, más o menos contentos.
El incienso es precioso y poderoso. Aplíquelo en el cuello y en la frente con la lavanda y menta para promover la relajación. Si usted hace yoga o si usted necesita un momento de descanso después de un arduo día, pues nada más póngase en la frente y en el cuello y esto le ayudará mucho a relajarse. Tómelo internamente en cápsulas para apoyar una función celular saludable. Como dije, ayuda a regenerar las células, muy importante para nuestro cuerpo. Úselo con el aceite de coco friccionado o con su antes de su humectante facial favorito para que tenga una piel radiante. Ayuda a levantar el ánimo y la conciencia, muy importante. Bueno, muchos de ustedes creo que nos identificamos con esta foto. Antes teníamos todos estos productos en casa, pero ahora poco a poco hemos ido aprendiendo y hemos ido cambiándolos por productos buenos que ayudan a mantener la salud y bienestar en nuestro hogar. Paquete familiar, eso no tiene que faltar en nuestras familias, es muy importante. Paquete médico familiar es muy importante. En caso de emergencia tenemos que tener este paquete en nuestro hogar. Bueno, he hablado mucho de las combinaciones de los aceites y tampoco no quería dejar atrás hablar un poquito de lo que es el aceite de coco fraccionado de doTERRA. Es un portador natural de aceite que entra y absorbe la piel fácilmente, haciéndolo ideal para un uso tópico en terapias, para mezclas de otros aceites, ayuda a diluir los demás aceites si son demasiado fuertes para que no dañen nuestra piel. Suaviza y calma la piel seca. Lo muy importante que me encanta, no tapa los poros. Es muy peligroso que nos tapen los poros porque es ahí donde nos vienen esos granitos, donde nos vienen esas cosas que nos salen mucho en nuestra cara. No tiene olor, no tiene color. Fácil para mezclar con cualquier aceite, como ya lo dije. Es porque no tiene color, no tiene olor, eso nos ayuda mucho a que los demás aceites no pierdan sus propiedades y no pierdan su olor original. Tenemos las cápsulas, no podía dejar de hablar de las cápsulas, pues ya que lo he mencionado, que el aceite melaleuca, lavanda y frankincense lo podemos tomar en estas cápsulas que son de vegetales. Luego, ¿cómo podemos tener y aprender más? Bueno, estas son las formas en las que podemos aprender más acerca de los aceites esenciales. Paul tiene un grupo en Facebook, tenemos el WhatsApp. Gracias a Delmar por eso, por abrir este grupo muy interesante, nos ayuda muchísimo. También tenemos el Modern Essentials Oils, que también tenemos la aplicación en los teléfonos celulares. Entonces, por información, yo creo que tenemos suficiente, nomás tenemos que ponernos un poquito. Y estos son algunos, yo les voy a hablar acerca un poquito de los paquetes que tienen. Tenemos un paquete de soluciones naturales que cuesta $500, el paquete esencial del hogar, el paquete de AromaTouch con un difusor, este está muy buenísimo. Recuerde que la membresía se ahorra $32 porque todos los paquetes están incluyendo la membresía. Y bueno, recuerde que ya mañana es el último día de inscribir una persona. Ellos pueden tener hasta el 20% más de descuentos. Si lo hace, por lo menos para mañana, ellos y nosotros tenemos, la persona que inscribamos y nosotros tenemos 50 puntos gratis para ambos, por inscribir a alguien. Si en un dado caso usted no pudiera inscribirlo en línea, por alguna razón, puede llamar a doTERRA. Y aquí está el número para que usted pueda llamar e inscribir en servicio al cliente si usted tiene una persona nueva que le gustaría inscribir. Recuerde que son 50
es gratis de productos para nosotros y para la persona nueva que inscribamos. Bueno, estamos, yo creo que ya todos estamos familiarizados con el plan de, con el programa de compensación por las compras, que del 1 al tercer mes tenemos el 10% de descuento. Del cuarto al sexto mes tenemos el 15% de descuento. Del séptimo al noveno mes tenemos un 20%. Del 10 al 12, el 25, y del 13 en adelante tenemos un 30% de descuento. Al ordenar un mínimo de $50, cada mes se ordena lo que necesita y gana productos gratis. ¿Verdad? Digo gratis porque recogemos puntos los cuales podemos cambiar por productos que necesitamos. ¿Sí? Dice acá, paquete médico familiar, cambio de nombre. Ok, muchas gracias por decírmelo. Vamos a hacer un aceite con un difusor. Para México, los paquetes esenciales del hogar y esenciales del hogar premium, me cuesta tanto recordarlo, pero todos juntos nos podemos apoyar para actualizarlo. Muchas gracias, no lo sabía. No estaba muy al tanto acerca de las cosas de lo que es México o otro lado, otro país, por ejemplo. No estoy muy al tanto de cómo funciona eso, pero gracias por hacérmelo saber. Se lo agradezco mucho, Ivonne. Y bueno, Paul, ¿estás ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera comentar, algo que quiera agregar a lo que yo he hablado en este momento? Pues, con gusto, sugerencias muy bienvenidas. Bueno. Hola, Naomi. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, Delmar. Gracias. ¿Cómo te va? Bien. Excelente clase. Te felicito. Gracias por tu tiempo y tu esfuerzo. Realmente te agradezco mucho tu coraje de estar ahí presentando esta clase. Yo sé que ha sido de mucho ayuda para muchas personas que están conectándose de diferentes partes. Así que me alegro mucho verte y me quisiera que me vieran, pero van a asustarse con mi pelo como está de frizz. No me lo lavé con el champú de Doterra, sino que me lo fui a hacer. Miren mi pelo, todo. Estoy como la Amanda Miguel. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Escuchó? Yo nada más quiero pasarles 5 minutos de una información excelente. Déjenme ver cómo comienzo esto. Yo sé que muchos de ustedes les encantan los ahorros de Doterra y muchos de ustedes también están haciendo esto como negocio. Y como negocio, yo les digo una cosa, sigan adelante, si se puede, no se den por vencidos. Todas las situaciones que ustedes están pasando son situaciones que yo pasé para construir este negocio al nivel de que ni yo, mi esposo, ya nos reportamos a un trabajo de 9 a 5. Realmente eso es lo que más me encanta. Si a usted le gusta su trabajo, siga adelante, le pagan bien, siga adelante. Para mí era, yo sentía que todavía tenía un poquito más de potencial. Bueno, les quiero pasar, de hecho, una idea, una técnica que estoy practicando últimamente. Esto es de una conversación con una líder. Y ella me pasó esta información y me pareció buenísima, entonces decidí primero intentarlo yo para ver si es que realmente funcionaba y cuál era el nivel de funcionamiento. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes? Esta conversación es exclusivamente para las personas que están pensando hacer esto como negocio, estas personas que están echándole ganas todos los días, etcétera, etcétera. Entonces, si estás en esa posición y te interesa, Doterra ofrece un plan de compensación que es opcional, es excelente, te lo recomiendo. Entonces, se me ha dado una técnica
que la he utilizado ya y he visto que sí da resultados. Excelente, les voy a contar. Entonces, muchas veces tú vas a comer a un restaurante o vas a tomarte un café o sales al supermercado y ves una persona que te atiende amablemente o ves a alguien que te sonríe con amabilidad y tú dices en tu mente, wow, esa persona sería excelente para doTERRA, y te quedas ahí parada o paralizada, porque a mí me ha pasado. ¿Qué le digo? ¿Cómo le digo? ¿No? Y lo que le dices le sale mal y de todas maneras no funcionó. Entonces, yo siempre he estado como pidiendo, digo yo, ¿cómo conectas mi vocabulario con lo que esta persona realmente es y con lo que yo veo? Bueno, hay un señor que se llama Brown Bear, yo no sé si ustedes van a tener acceso, yo voy a poner esta educación de él en el grupo WhatsApp, y este es una técnica. Me encantaría invitarlo eventualmente al señor a que entrenara nuestro grupo vía Zoom, pero él te da una técnica maravillosa, que estoy encantadísima. Entonces, por ejemplo, yo fui, déjame ver a dónde estaba, y la practiqué. Ah, estaba esperando una cita cuando esta persona me dijo que iba a venir 20 minutos tarde. Entonces yo pensé, bueno, ¿sabes qué? Voy a aprovechar. Mi esposo dice que cómo me atrevo a presentarme así con este pelo. Así soy atrevida. Miren. Esto es por no lavar. Me lo fui a cortar y etcétera, me pusieron no sé qué. Pero bueno, la cosa es que yo estoy entrando al Ann Taylor para ver, ¿no? Porque pues la ropa de ellos es muy bonita. Entré y vi un joven que me quedé así como, wow, elegante, amable, con un carisma grande, y este es el entrenamiento de este señor. Entonces vengo yo y utilizo la nueva técnica de platicar, y yo le digo a él, antes de irme, me di la vuelta y le digo yo a él, ¿sabes qué? No me puedo ir sin felicitarte. Y me dijo él, ¿felicitarme? Le dije, sí. ¿Sabes qué? Tú tienes una amabilidad muy natural, tienes un carisma muy bonito, la gente se siente cómoda acá. ¿Tú sabías que en el mundo de los negocios es esto altamente pagado y cotizado? Y él dice, no. Siempre me han dicho que sería bueno para los negocios, pero no sabía. Yo no sé si en Taylor te pagan lo que tú mereces. Y me dijo, no, ni cerca. Entonces le digo yo, ¿sabes qué? Yo necesito conectarme contigo porque yo tengo una compañía de aromaterapia y es una franquicia. Y creo que me encantaría presentártela a ti para que tú puedas ver si a ti te interesa el mundo de los negocios y tú comprendes que tus cualidades y habilidades son muy cotizadas. Siento que te puede interesar. Y me dijo, sí, claro. Bueno, entonces, aquí está la técnica segunda, ¿no? El teléfono, ¿right? Entonces yo le dije, mira, esta es mi tarjeta que yo le di el panfletito que nosotros tenemos, donde explican los 10 aceites, etcétera, etcétera. A veces ni tienes que dar eso. Y yo le dije, mi nombre es Del Mar, ¿cómo te llamas? Y él me dijo, me llamo Mauricio. Y le dije, Mauricio, me has impresionado. Y realmente esta noche te llamo. Esta noche me comunico contigo. ¿Y saben qué? Nunca, o sea, yo hago 20 contactos al mes. Así que hay gente que conozco. Y de esos contactos, una, tal vez persona, puedo conectarme. Porque nunca puedo decir lo que necesito decir. El señor que entrena esta técnica te dice una cosa. Tú eres cazador de talentos. Nosotros andamos buscando personas calificadas. Él dice, ¿cómo te atreves a hablarle de doTERRA o negocios a cualquier persona? No puedes hacer esto. Número uno, si tú ves las empresas más exitosas como Amazon, Dell Computer, todas estas compañías tienen que entrevistar 20, 30 personas para escoger a una que califique para la posición ideal. ¿Ok? Entonces, es lo mismo que tú vas a hacer en tu empresa. Si tú te enteras que esta es una empresa y que tú vas a salir adelante con esto y lo vas a hacer en grande, tienes que saber que tú vas a trabajar con gente precalificada y calificada. Entonces, esto te va a dar la oportunidad de hacer dos cosas, dice este señor. Número uno, de ver y estar abierto a los talentos que están rodeándonos constantemente y que están siendo desperdiciados o no con el potencial más alto que esta persona debería de estar. Y segundo, de hacer una invitación donde se escuche un poco más profesional. Entonces, ya lo he probado con 3 personas y ayer registré una de las personas, ¿ok? Y hoy, mañana voy a ver a Mauricio. De hecho, me llamó
Y le dije yo, de verdad, tú demuestras en tu trabajo, son cotizados altamente en el mundo de los negocios. Y no sé si en Taylor te paga en esta altura. Y me dijo, no, para nada. Entonces le dije yo, bueno. Y entonces, eso fue la conversación. Le mandé después el Gift of the Earth, regalo de la tierra, y le mandé uso de los aceites esenciales. Y le dije de que lo revisara, y le dije, te llamo este día, y lo llamé prácticamente el mismo día. Y han pasado 2 días, y ya que Memorial Day pasó, ya el martes me voy a ver. O sea, de las 3 personas que he contactado esta semana con esa técnica, 2 ya tengo cita y 1 ya la firmé. ¿Ok? Entonces, porque ahora precalifico las personas. Mi empresa es una empresa, esta persona me llamó y me dijo, ¿de qué se trata? Le dije yo, es como una franquicia, tú sabes, es una franquicia de aromaterapia, que donde tú eres el dueño. Me dijo, pero yo voy a trabajar para ti. Le dije, no, dígame una cosa, tú trabajas para Target. ¿Cuántos targets hay? 10. ¿Cuántos dueños son? Todos los dueños de los targets son diferentes y nadie trabaja para nadie. Son, tú sabes, son franquicias que uno trabaja para uno mismo y uno puede expanderlas. Nada más que hay una técnica de trabajo y hay una manera de trabajar. Y eso es la manera, eso es lo que yo me gustaría platicar contigo para ver si tú calificas también para la posición que yo tengo en mi mente. Y si en caso es algo que a ti te interesa y yo veo que las calificaciones tuyas son, tú sabes que puedes hacer esto, entonces nos ponemos de acuerdo y así es como vamos a trabajar. Pero si tú estás en serio en esto, vamos a vernos en persona por unos 30 minutos. Entonces, ha sido una técnica excelente, se las paso. Voy a pasar el video por el WhatsApp, voy a dar una explicación corta y les invito a que empiecen ustedes a saber que ustedes son cazadores de talentos, que andan buscando gente calificada para hacer esto y que traten ustedes su empresa de aromaterapia, de aceites esenciales, porque yo, para serles sincera, no, mi empresa no se llama doTERRA, doTERRA es la que me suple. Yo le reporto a la IRS bajo una compañía que yo fundé que se llama Pure Aroma Health. Y esa es la compañía a la que yo le reporto tax al IRS. No le reporto bajo doTERRA. doTERRA es mi suplidora. Entonces, el día de mañana ustedes van a tener su propia empresa. Primero uno lo trabaja uno solo, después uno instituye la empresa. Entonces, eso es lo que quería pasarles. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Pero sí les invito a que practiquen eso. Si ustedes ven a alguien nuevo, simplemente, y les gustó, ya sea el que les sirvió la comida, ya sea algo que tú viste en esa persona, te conectaste, te cayó bien, es simpático, es amable, y tú dices, ¡wow! Se está desperdiciando aquí. Seguramente se está. Entonces tú vienes muy amablemente y le dices lo primero. ¿Sabes qué? No me puedo ir sin felicitarte. Tienes carisma, tienes una sonrisa maravillosa, tienes un nivel, diría yo, de servicio al cliente maravilloso. ¿Sabías tú que en el mundo de los negocios tus talentos y habilidades son altamente pagados? Y la persona seguramente te va a decir no o sí. ¿Alguna vez te ha interesado el mundo de los negocios? Te va a decir que sí o no, y ahí tú la precalificas también, ¿no? Y después de ahí tú le puedes, dice el saludo más cordial es este, que tú le agarras la mano y que tú le digas, mi nombre es Del Mar, ¿cuál es tu nombre? Y la persona te va a decir, María. Y tú la mires a los ojos y le digas, María, me has impresionado, me gustaría hablar contigo esta tarde. Entonces, lo que este señor dice es, imagínate, María va a la casa, que nadie la felicita, que nada, ella no impresiona a nadie, va a su casa y viene y le dice a su esposo, ay, mi amor, es que, ¿sabes lo que me pasó? Esta persona me dijo que la había impresionado, que está ella, que tiene una empresa que es como una franquicia y que le interesa hablar conmigo. Imagínate que le va a decir al esposo, sí, mi amor, usted tiene unos talentos maravillosos, o sea, vaya, hable con esa persona a ver qué oportunidad tiene o no. ¿Cuántos de ustedes piensan que eso, si su esposo viene a decirles eso a ustedes, no le va a decir, vaya a ver qué es? Porque pues imagínate, sería una buena oportunidad. Entonces, eso es una de las cosas importantes, que usted se termine con el saludo, diciendo mi nombre es, y después cuál es su nombre, y concluya. Y yo le dije al chico, dame tu teléfono, porque voy a estar en algunos, voy a estar ocupadita a esa hora, pero yo te devuelvo la llamada. Y ahí mismo apunté, le mandé el texto a los 2-3 horas, me encantó hablar contigo, de verdad me impresionaste, aquí está alguna información, chequea tu calendario mañana, el miércoles o jueves, qué día tienes, y pum, ya concreté la cita mañana, y ya mañana voy a hablar con Fabricio. Que bueno, ya experimenté esta técnica y realmente puede tener un potencial grande si usted la practica.
¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Bien, entonces, del mar. Más de su tiempo. Que tengan buenas noches a todos, bendiciones. Yo no sé si algo más quieres agregar, Naomi. Tu clase estuvo excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar? No, solamente gracias a todos de igual manera por su tiempo. Gracias a ti. Gracias por la oportunidad. Te quiero mucho. Un beso a todos y saludos. Hasta pronto. Y si a usted le gustaría enseñar una clase, porque usted sabe que usted puede contribuir, no busco perfección, no busco sabiduría absoluta, porque eso no existe, simplemente las ganas de poder contribuir y tal, que sí, que tiene que prepararse un poco. Entonces déjemelo saber a través del WhatsApp o mándame un correo. Yo voy a poner aquí en el chat a doTERRA Pure Drops. Y usted me manda a decir, Delmar, me gustaría presentar en este tópico y yo le voy a dar el espacio porque siempre andamos buscando personas comunes y corrientes normales que hacemos cosas extra y eso es lo que hace, nos hace extraordinario, no es porque somos especiales. Entonces, para que pueda presentar una clase o pueda contribuir a hacer la diferencia. Así que si usted siente que a usted le gustaría hacerlo, entonces... Apaga la luz del baño. Buenas noches a todos y bendiciones. Nos estamos comunicando. Gracias. Gracias, Naomi. Hasta pronto. Hasta pronto.